Oye, y luego, ¿cómo será ese reencuentro donde ya se piden disculpas o donde ya quedó todo sanado? No, porque fíjate que estábamos aquí y yo, y luego Beli ya venía de secretaria, pues de este Javier Álvarez. Entonces nosotros hacíamos las pautas con la secretaria de Javier Álvarez. Ajá. O sea, ahí las escribíamos y todo. Pero bueno, esas veces que ella ya estaba ahí, ya nosotros ya nada más, o sea, alguna vez, no sé si nos alcanzó a escribir o no, pero pues la veíamos más, al menos si íbamos con él, pues ahí la veíamos las. Pero sí sentía como ella sí bien buena, de que mira, mi sobrinita te quiere mucho, esto, y yo sentía de que, ah, sí. Pero no como de que, Beli, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Dime esto que el otro. Todo fue sanando. Ajá. Entonces, todo fue sanando. O sea, había cierta, no coraje ni rencor ni nada, pero ni había como una barrerita que yo no podía cruzar tan fácilmente. De que ahora claro. Sí, vente, amiguita, y todo, o sea, después de que pasamos por esas cosas, la claro. Familia. Entonces, ahí sí Liz no me decía, no te juntes con ella, porque como no. Y ya, ahorita, pues ya, de aquí en el canal y todo, ya todo se fue, ya nos hicimos un equipo. Todos los infantiles, amigas, sí. Aunque, y pues, a ver, dime. Aunque después también hubo otro revés que le dieron a Liz cuando lo del aniversario que iban a hacer en la Arena Monterrey, que no quiso ir Beli, ¿no? Ah, sí, ese fue otro. Ajá. Sí, sí, pero pues mira, sus razones habrá tenido. Me imagino que Beli ya lo ha hablado con Elizabeth. Sí, Elizabeth estaba muy sentida, pero pues si ella tenía sus compromisos, pues ni hablar. Aún así, seguíamos hablándonos y todo, o sea, no es que nos, es que todas estamos bien ocupadas. Claro. Todos andamos con nuestras cosas y nuestro trabajo y nuestros pendientes de casa, de niños, de papás, de ahorita pero sí tú, somos buenas. Ahorita tú que yo conozco a Beli y sí, es una mujer muy buena, es una buena persona. Sí, sí. Es encantadora, Beli, no tengo nada que decir de ella. Pero muy sonriente, muy y bien trabajadora igual que ustedes. Ah, sí, nos siguió. Y ahorita me llamó la atención que dices tú que tal vez se dejó manipular en ese entonces por su papá. Ay, pero yo sí, es lo que yo me pienso, ni no sé. Claro, ¿verdad? Que es una mujer que tal vez se deja manipular. Yo te digo esto porque luego hace poquito salió ella declarando que ya no estaba representada por Alejandro Puyol, que era el que la representara. Ajá. Y luego por ahí escuché el rumor de que se habían peleado porque a ella ahora ya no la manipulaba, dices tú que pudo okay. haber sido el papá en aquel entonces, que ahora ya la manipulaba el marido. Uh-huh. ¿Tú qué sabes de esto? ¿El marido? El marido de Beli. No, ese tema yo no lo he hablado con ella, más escuché también un rumor que porque se había metido el marido. Pero, pero pues no voy a hablar mal de nadie porque el marido es familiar de nosotros. También. El marido también. siempre familia. Porque ella es sobrina. Ella entró porque es sobrina de Sandra, que es la esposa de un primo hermano mío. Entonces por ahí entró. Entonces ahorita ya que volvió con otro familiar, digo, bueno, pues seguimos en la familia, estamos bien contentas. Y aparte, él es súper lindo. ¿El marido de Beli que es de ustedes? Es que más que todo son compadres, mis papás. Ah. Y son padrinos de Elizabeth, padrinos de... ¿Los papás del marido de Beli? De bautizo. Los papás de... Son padrinos y mi mamá, o sea, mucho tiempo estuvimos juntos. O sea, cuando no empezó todas las muñequitas, que teníamos más espacio de convivir con familias y todo, íbamos a su rancho, ellos venían a la casa, se frecuentaban más. O mi mamá también empezó con la chamba de que hacer los 15 grupos, organizar esto, organizar vestidos, ¿verdad? Pues ya la pobre tampoco no le daba mucho tiempo de la amistad, pero sigue siendo una bonita amistad. Para de ellos. Que veas que no te echo mentiras, ese rumor también ya lo escuchaste tú, sí. De que el marido se había metido con la empresa de Beli y empezó a tener problemas con la gente.
Sí, bueno, eso también lo escuché yo, pero yo no sé que sea cierto. Yo lo único que sé es que los dos son lindísimas personas, lo queremos bastante, porque pues es familiar de nosotros, a Beli también, y los dos, estoy muy feliz que Beli esté bien realizada en su trabajo y ahora en el amor, y lo bien que le está yendo. Claro, y ustedes nunca le dijeron, ay, están diciendo eso de ti al marido. No, fíjate que ya después de la pandemia ya no hemos podido reunirnos. Bueno, nos juntamos una vez así rapidito en un desayuno hace poco, hace 2-3 meses o algo así, y platicamos superficialmente y sí y todo, pero no hemos vuelto a juntarnos a platicar cosas íntimas también de nosotros ni nada, pero pues ya, es todo lo que tengo que decir, que son muy buenas personas toda su familia, de él y de él. Entonces quedó en familia, a pesar de que en un problema estaban emproblemados, después quedaron en familia. Sí, sí, sí. Ahí Dios sabe por qué hace las cosas y todo. Muy bien.